El saldo de más de 15 gastrobares perjudicados es lo que dejan los parciales inundaciones en el centro histórico de Lorica. ¿Y por qué? Los clientes no quieren acudir y mucho menos parquear sus vehículos en el agua. Sí, señor, ellos dicen que no es culpabilidad de ellos y que no estamos anegados porque el agua no está dentro. Pero si usted lo puede observar, se está dando cuenta, no hay agua dentro, por afuera estamos anegados, no hay nadie que entre. ¿Quién se quiere mojar con agua del río y alcantarillado? Es más agua de alcantarilla que del río. ¿Es por ese motivo la gente no quiere parquear? No parquean. Y fuimos al municipio, a la alcaldía, y lo que nos dijeron allá es que nos regalaban unos sacos, pero vacíos, y dijimos que si nos hacíamos anotar como para damnificado, dijeron que no estaban prestando ninguna clase de ayuda. Qué tristeza que en nuestro municipio de Lorica no hayan puesto atención a las personas que están de verdaderamente damnificadas. Si yo que estoy aquí en el centro de Lorica estoy damnificada, ¿se puede usted imaginar la imagen derecha de Lorica? Las personas que viven a la orilla del río no tienen compasión con ellos, menos con nosotros. La verdad que estamos abandonados, no ha visto ni municipal ni departamental ayuda de ninguna clase. Las ventas han bajado y algunos que están arrendados han tenido que entregar locales, pues no tienen con qué responder o pagarle a los dueños. Habemos más de 14 negocios afectados con estas inundaciones aquí en el centro de Lorica. Mire, como usted lo puede ver, anegado todo, la gente no puede llegar aquí, no tienen dónde parquear. Y esto, verdad, que nos está trayendo bastantes consecuencias, porque no está generando entrada a estos negocios y nos vemos afectados. Parte del mercado y del centro histórico y zonas donde se venden pescado también se inundó, y son los resultados que dejan el desbordamiento del río Sinú en esta parte de Lorica. No, la comida es especial, pero uno tiene, pasa muchos trópicos para venir a comer. Y también al menos 10 barrios del casco urbano de Lorica, su región del Bajo Sinú, quedaron sumergidos debajo de las aguas por causa del aparente colapso del sistema de desagüe pluvial en esta localidad. Y hasta el momento no ven ninguna solución de parte del gobierno departamental ni municipal.